Bueno, mira, acá se definieron cuatro etapas de desescalada para empezar a abrir diferentes actividades. Está la fase, desde la fase 0 a la 3. Nosotros en este momento estamos en la fase 0, toda España está en la fase 0 y igualmente Cataluña va a quedar en la fase 0 otra semana más. Otras provincias se van a abrir la semana que viene, ya desde el 11. Van a abrir otras actividades, se va a poder hacer otras cosas que, bueno, ahora no se puede. Por ahora lo que podemos hacer es, que fue a partir del sábado 2, es salir a caminar y a correr, a pasear, bueno, hacer actividad ¿Eso en deportiva. algún Los adultos. horario, Natalia, en algún horario especial? Sí, los adultos pueden desde adultos, creo que es desde los 14. ¿No? Desde los 14. Desde los 14 en adelante, sin que sea un grupo de riesgo. Esas personas Sí. pueden salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana y después pueden retomar la actividad de 20 a 23 horas. Eso solamente como para hacer recreación. La gente puede caminar alrededor de 1 kilómetro, pero si es actividad física, como salir a correr, andar en bicicleta, eso solamente en el municipio donde estás viviendo. No hay ninguna limitación en cuanto a cuánto te desplazas. Sí. Después también hacer las compras, se puede ir en cualquier momento del día, pero los supermercados están abiertos hasta las 19. Sí. Y después, bueno, la gente que tiene niños sale en otro horario que es en el horario donde nos saldríamos nosotros. Claro. O sea, sale en la brecha entre las 12 y las 9 y las 6 de la tarde. Y adultos mayores. Adultos mayores o gente, bueno, de arriba no debería salir. ¿Y hay algún sector de trabajo, alguna actividad económica que está parada o está todo funcionando hoy? No, bueno, como dijo Nati, hoy Sí, día, como está en la fase cero, hay muchas cosas que están paradas. Creo que lo único que se le dio la habilitación para empezar es construcción y algunas cosas muy puntuales. Pero, por ejemplo, todo lo que es turismo, hoteles, bares, cines, espectáculos, todo las eso está todo peluquerías, bueno, parado. peluquerías, algunas estéticas sí se pueden abrir siempre que sean recintos pequeños. Atendiendo a una persona a la vez, Sí. con cita previa, pero todo lo que nosotros tenemos que trabajan en restaurantes, en terrazas, en bares, y toda esa gente Claro. está toda parada. Sí. Ahora, ¿cómo ha salido la gente a la calle con temor, cuidándose? Porque vemos en las imágenes que hay mucha gente sin barbijo. No es obligatorio el tapabocas. ¿No hay temor en la gente? Porque en España, a ver, impactó duro el coronavirus. Sí. Sí, porque bueno, en lo que es Cataluña, la región, la comunidad autónoma que estamos acá, que somos parte de Barcelona, tienen más o menos 5.600 muertes. Sí. Solamente en la región. Y hay de todo. Hay gente que no se ve que lo afectará, porque también hay gente que es asintomática. Entonces, hay gente que sale a hacer deporte también, que el barbijo le dice que le molesta. Entonces, creo que por más que Cataluña dijo que se salga con barbijo a hacer actividades, hay gente que no lo respeta. Igual no es obligatorio, no es como en Ah, es una Argentina que recomendación. sí, es una recomendación, no es obligatorio como en Argentina, sí. Si uno ingresa a por ejemplo, esto que te digo, a la peluquería o al supermercado, debe tener tapaboca y guantes. Eso sí, pero si no, en la calle no, es una recomendación, pero nada más. Cuando se habilitó esta posibilidad de salir a hacer algún tipo de paseo, ¿la gente salió tipo en cantidades Sí, o sí, ah? sí. Sí, si bien es verdad que lo que nos muestran las imágenes es que la gente está un poquito, no está Dispersa, como alejada. física, si vos ves una toma y parece que está todo el mundo pegado a todo el mundo, pero no se acercan a más de un metro y medio. Y bueno, es verdad lo que dijiste, que hay gente que sale sin la mascarilla y que no respetan y hablan entre ellos sin ninguna protección alguna y demás. Sí, pero sin duda, incluso nosotros mismos cuando abrieron la posibilidad de salir, salimos todos desesperados prácticamente a hacer alguna actividad o a pasear simplemente. Sí. ¿Cómo han visto ustedes, cómo vivimos nosotros el aislamiento, la cuarentena, el encerrarnos un Y poco en casa? para nosotros ver de lejos que están haciendo un aislamiento con la poca cantidad de casos que hay, nos da cierta tranquilidad. Vimos que están tomando pasos muy, muy de a poco. También que el intendente tiene mucha concientización
implementación de lo que es un virus, y vemos que están haciendo un montón de cosas para cuidar a la gente. Y bueno, ojalá que ahora puedan llegar a tener otra flexibilidad para que las familias puedan llegar a juntar, siempre y cuando respetando todo lo que digan. Y la verdad que es muy importante la prevención y lo que se hizo en Argentina en general de tomarlo en serio muy temprano. Acá no se hizo eso y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos casos y recién ahora estaban bajando y recién ahora nos están dejando salir. Entonces es muy importante y también culturalmente porque nosotros somos muchos de abrazarnos, de los gestos, de, bueno, darnos besos, compartir el mate, y bueno, son cosas que ahora, hoy en día, creo que es importante regular, y bueno, acá también en España, ¿no? Nosotros también venimos mucho de acá, que acá se dan dos besos cada vez que se saludan, entonces, bueno, todo esto me gusta. Sí, la gente no pone tanto la casa, se juntan en bares a tomar algo después del trabajo. Claro, y sale mucho la gente. Sí, la gente sale mucho.